Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El predicador, reverendo Jerock Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Mangning, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerock Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la Iglesia Mangning cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Jerock Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio en Corea y alrededor del mundo, o que lo están escuchando por cintas de audio. El pasaje de hoy, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy en día, el mundo está lleno de pecado y hay una tendencia muy fuerte para vivir solo satisfaciendo los deseos de la carne. La gente ni siquiera se da cuenta que está viviendo en maldad, y es muy difícil en la actualidad encontrar verdadera bondad. Hermanos, jamás se dejen llevar por los apetitos carnales de este mundo. Deben apartarse como hijos de Dios y vivir en el fluir del Espíritu. Debemos saber distinguir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella. Es mi deseo que, a través de los ejemplos de bondad de algunos personajes de la Biblia que voy a compartir con ustedes, puedan examinar su corazón y, asimismo, lleguen a entender lo que es la bondad para Dios.
al igual que las prédicas sobre espíritu, alma y cuerpo, estos mensajes sobre la bondad le ayudarán a llegar al nivel del espíritu y del perfecto espíritu. Hermanos, ¿cuál es su nivel de bondad? Hay algunos que vienen para que ore por ellos y me dicen: Reverendo, oro todos los días, vengo a los cultos, soy fiel en mi servicio a Dios. ¿Por qué entonces no puedo sanar de esta enfermedad? Si usted es uno de ellos, por favor examine en qué nivel de bondad está ahora. Si ya tiene muchos años de cristiano y ha servido en la iglesia, si es un líder, un anciano o un siervo de Dios, debe haber crecido en su nivel de fe y de bondad y debe reflejar a Dios. Reflejar a Dios es la verdadera esencia de la vida cristiana. Ser cristiano es asemejarnos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor. Tan solo ir a la iglesia y servir en ciertas labores o ministerios no es vivir una verdadera vida cristiana. Creo que no hay ningún padre que solo quiera que sus hijos vayan al colegio. Desearán que sean buenos estudiantes y que luego ingresen a la universidad y estudien una profesión, y después que consigan un buen empleo y que tengan éxito en su vida. Hermanos, estos mensajes contienen puntos muy importantes que le mostrarán cómo fluir en el espíritu. Si graba en su corazón estas enseñanzas y las pone en práctica, Dios lo aprobará como un siervo de espíritu perfecto. Espero que, a través de estos mensajes, lleguen a discernir cuál es la buena voluntad de Dios y a obrar con bondad para así agradar a Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que alcancen este nivel del Espíritu y del perfecto Espíritu y así puedan glorificar a Dios y recibir todas las bendiciones que Dios ha preparado para ustedes. Les he dicho en anteriores oportunidades que una vez que han alcanzado el Espíritu, su conocimiento, su educación, su procedencia y sus habilidades no importarán. Dios los guiará como a verdaderos hijos para bendecirlos. Dios lo hará. Lo hizo conmigo. Él es nuestro Padre quien nos guía a la bendición. En mi caso, Dios me bendijo justo después de haber alcanzado el nivel del Espíritu. Y es porque obedecí su palabra y permanecí en ella. Y esto no solo se aplica a mí, también se aplica a todos ustedes. Estimado público, para que fluyan en el Espíritu, deben saber cuál es la buena voluntad de Dios y actuar de acuerdo a ella. Pero para poder hacerlo, debemos tener un modelo o ejemplo de bondad. Todos quieren ser bondadosos, ¿cierto? Todos desean ser buenos. Y como nuestro Dios y Padre es bueno, desean reflejar esa misma bondad, ¿verdad? Pero no han tenido un modelo para discernir lo que es bueno de lo que no lo es. Por ello, Dios nos ha dado su modelo. Él nos dice lo que es la verdadera bondad y nos da la norma de esa bondad para así examinarnos y preguntarnos: ¿he sido realmente bondadoso en mi vida? Y si es así, ¿cuál es mi nivel de bondad? De esta manera podrá examinarse. Solo cuando conocemos la perfecta bondad, podremos distinguir lo que es en verdad la bondad comparándola con ese modelo o norma. En Lucas capítulo 18, versículo 18,
un hombre llama a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le responde en el versículo 19: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Sí, hermanos, solo Dios es en verdad bueno, y solamente la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro modelo de bondad. Desde luego, nuestro Señor y el Espíritu Santo son uno con Dios, y por ello su corazón también son uno en bondad. No obstante, en este versículo Jesús nos dice: Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y es porque en esa época la gente no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, sino más bien lo consideraban tan solo un hombre, es decir, un simple ser humano. Por ello, al decir que solo Dios es bueno, Jesús decía que el hombre, como simple criatura, no tiene ninguna posibilidad de comprender y menos alcanzar esa absoluta bondad. Recordemos que aun cuando Jesús no tenía pecado, vino a esta tierra para redimir a la humanidad de sus pecados. Y no fue hasta que culminó la providencia de la salvación en la cruz que llegó a ser el sacrificio expiatorio que llevó la carga de todos los pecados de la humanidad. Por eso, en ese momento, Jesús no dijo que Él era bueno, pero luego que cumplió su propósito en este mundo y resucitó de entre los muertos y llegó a ser el Salvador, su nivel de bondad fue el mismo que el de Dios Padre. De la misma forma, como el corazón del Espíritu Santo es perfectamente bueno, cuando los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo obedecen y siguen su dirección, todos pueden alcanzar este corazón de perfecta bondad. Estimado público, la bondad de acuerdo a la perspectiva del mundo y la bondad según la norma de Dios son completamente diferentes. Luego de haber escuchado y aprendido la palabra de Dios, se pueden haber dado cuenta que muchas de las cosas que habían considerado como buenas en realidad no lo son. Aunque haya vivido una vida relativamente buena en este mundo, cuando el Espíritu Santo ilumina su corazón con la perfecta norma de bondad, podrá entender que aún tiene muchas áreas que todavía no son buenas. Ahora bien, ¿qué clase de persona se considera buena en este mundo? El diccionario define la palabra bondad como cualidad o estado de ser bueno o carácter o tendencia a ser bueno. Hermanos, la gente escoge lo que más le conviene y lo hace de acuerdo a su propio criterio. Los que se consideran buenos también escogen lo que es bueno conforme a su razonamiento, ¿verdad? Y forman su conciencia mezclando esta clase de criterio relativo con sus propios valores y opiniones. En otras palabras, crean su propia conciencia y disciernen lo bueno de lo malo de acuerdo a sus propios criterios de conciencia. Como cada uno tiene una conciencia diferente, sus criterios también serán diferentes. Todos tienen diferente nivel de conocimiento y provienen de distinto entorno y trasfondo familiar. Además, han recibido diferentes clases de enseñanzas. Todo ello los hace diferentes. Por eso, lo que algunos consideran como bueno o bondadoso, tal vez no lo sea para otros. Por tanto, la conciencia del ser humano no puede ser la norma o criterio perfecto de bondad. Como ya hemos compartido en las prédicas sobre espíritu, alma y cuerpo, la conciencia es una mezcla de verdad y falsedad. Desde su nacimiento y luego cuando crecen,
las personas mezclan la verdad con la mentira y forman su propia escala de valores según la cual definen lo que es verdadero o no. Por ello, en la conciencia hay una parte de mentira, y esa parte varía de acuerdo al país, al lugar y a la edad. Incluso, tratándose de personas de la misma edad y del mismo lugar, cada caso es diferente, dependiendo de la familia, educación y entorno. Todo es diferente. En resumen, lo que para unos es un acto de bondad, para otros no lo es. En algunos países, una acción puede ser considerada como un gesto bondadoso. No obstante, en otros no lo es. Más aún, este criterio puede llegar a cambiar con el tiempo. Dependiendo de la época en que vive, todos estos patrones pueden variar. En conclusión, la conciencia jamás puede ser el modelo o criterio a seguir de bondad. El único criterio o norma de bondad es la palabra de Dios, la cual nunca cambia. Por ejemplo, en algunas novelas, implícitamente se dice que la venganza es una opción legítima. Más aún, se llega a establecer, por ejemplo, que es justo que un niño vengue la muerte de sus padres. Ya saben a lo que me refiero. Los padres son asesinados, pero antes de morir le piden a su hijo: por favor, hijo, jura que nos vas a vengar. Aún en el hecho de muerte piden algo malo. Por ello, Dios dice que es malo vengarse y que perdonar es un acto de bondad. Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44, cita: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Se imaginan la maldad que hay en nosotros que no podemos amar ni aún a los que no son nuestros enemigos? Repito, Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos y nosotros no amamos ni siquiera a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia. Más aún, Dios nos dice que debemos orar por aquellos que nos insultan. Le pregunto, ¿cómo podemos orar por ellos? Tal vez ore así: Dios, alguien me insulta y me molesta. Por favor, acaba con esa persona. Hermanos, ¿así debemos orar por ellos? No, deberíamos de orar de esta manera: Padre, por favor da gracia a esa persona, alivia y tranquiliza su corazón de toda carga. Te ruego, dame sabiduría para estar en paz con ella. Así deberían de orar. Debe orar para que Dios los bendiga. La pregunta es, ¿está haciendo esto o no? Esta es la palabra de Dios y es lo básico. Se ha preguntado, ¿qué le pasaría si no obedece ni aún lo elemental de la palabra de Dios? ¿Por qué le es tan difícil obedecer? Tan solo debe decir amén y obedecer porque es la palabra de Dios. Quizás pueda haber odiado a otras personas antes de conocer la verdad. Sin embargo, ahora no debe odiar ni aún a sus enemigos. Se imagina qué bueno sería si fuera donde ellos, hiciera las paces y orara para que Dios los bendijera. Romanos capítulo 12, versículo 20 señala: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed,
dale de beber. Hermanos, Dios nos dice que debemos dar de beber a nuestros enemigos. Tal vez me diga, reverendo, pero si ni siquiera quiero ver a esa persona. Al contrario, quiero que todo le vaya mal. Hermano, no debe pensar así. Si a su enemigo no le va bien, o si tiene hambre o sed, deberá de alimentarlo y ayudarlo. Finaliza el versículo. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y así podrá estar en paz con él. Cuando amamos y perdonamos incluso a nuestros enemigos, aún la tragedia más grande en nuestra vida pasará. Por ello, deben aprender con mucha dedicación la palabra de Dios, que es nuestro modelo de perfecta bondad. La palabra contiene el corazón de Dios, quien es todo bondad. También deben poner en práctica lo que han aprendido y grabarlo en su corazón para así alcanzar la completa y verdadera bondad. No obstante, en este proceso hay algunos pasos a seguir. Incluso en la fe hay diferentes niveles. Está la fe de un nuevo creyente, quien recién es salvo, y también la fe de quien ha alcanzado la madurez espiritual. Cuando llega a este nivel de fe perfecta, lo que menciona Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 17, se hará realidad. Es decir, y estas señales seguirán a los que creen. Y continúa el pasaje citando esas señales. En la actualidad, muchas personas dicen que creen en el Señor. Numerosos siervos de Dios dicen que creen. Me pregunto, ¿por qué esas señales no les siguen? Deberían darse cuenta que algo anda mal. Tal vez lo que predican no es del todo correcto. La palabra de Dios jamás se equivoca. Todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, ¿por qué esas señales no acompañan a los que dicen que creen? ¿Por qué juzgan y condenan a los siervos que sí manifiestan esas señales? Debe haber algo erróneo en su creencia. ¿Por qué la palabra de Dios no se hace realidad en ellos? Retomando el mensaje, al igual que para ir del primer al segundo piso, tenemos que subir por escalones, hay también escalones para llegar al nivel de la perfecta bondad. A partir de ahora, compartiré los cuatro diferentes niveles en el proceso de alcanzar la perfecta bondad. El primer nivel de bondad consiste en no reaccionar con maldad aun cuando tenga resentimiento contra alguien quien le ha hecho alguna maldad. Supongamos que alguien lo está insultando y empujando, y que usted soporta todo esto y no reacciona de la misma forma. Se dirá, ¿para qué voy a contestar a sus insultos? Dios dice que no debemos de hacerlo, por eso debo tolerarlo. Por ello, no reacciona con maldad. No obstante, en su interior le cuesta sobrellevar este resentimiento porque se siente víctima de ese maltrato. Pero, como conoce la palabra de Dios, o tal vez por simple educación, se contiene y reprime esos sentimientos. Esa clase de persona tal vez parezca ser exteriormente dócil y buena. Hay gente así en el mundo, y también la hay en la iglesia. Sin embargo, a los ojos de Dios, esa clase de persona no es buena. Y es porque Dios no mira la apariencia, sino el interior del corazón. Contener el resentimiento es mejor que responder golpe por golpe. No obstante, Dios considera maldad incluso eso. Es porque aún tiene maldad dentro de su corazón. Por ello,
aun cuando no devuelve mal por mal, este nivel no es considerado como un nivel de bondad porque todavía tiene maldad en su corazón. Les comento algo. Cuando reparé mi casa, un vecino me demandó por daños y perjuicios. Decía que las obras que había efectuado habían dañado su casa. Por eso, les dije a los operarios que trabajaban en mi casa que repararan todo lo que el vecino les pidiera. Cuando actuamos con bondad, tal vez parezca al principio que perdemos, pero en realidad no es así. Volviendo al tema, hoy en día hay algunos que se dicen cristianos, pero que se comportan peor que la gente del mundo. Si realmente creyeran en Dios, creerían en su palabra y procurarían vivir de acuerdo a ella. Proverbios capítulo 8, versículo 13 señala: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios odia el mal. Temer a Dios es odiar el mal, y odiar el mal es temer a Dios. Si aborrecemos el mal, podremos vivir según la verdad y la bondad. Por ello, si realmente creemos en Dios, tendremos temor de Dios, odiaremos el mal y seguiremos la bondad. Pero si reacciona con maldad, como lo hace la gente del mundo, o si hace lo malo y dice que tiene fe en Dios, eso demuestra que no teme ni cree en Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 8, última parte, Jesús nos dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mientras más cerca está el fin de los tiempos, el mundo se llenará más y más de pecado, y resultará cada vez más difícil hallar bondad y cristianos que tengan verdadera fe. Por ello, si actúa con verdadera bondad en este mundo donde el amor se ha enfriado y en el que la gente reacciona cada vez con mayor maldad, podrá ser luz al mundo y guiar a multitud de personas a la luz. Así podrá glorificar a Dios. Pero si solo reprime su resentimiento, aun cuando no devuelva mal por mal, Dios no lo reconocerá como alguien con verdadera bondad. La pregunta es: ¿qué clase de corazón y qué clase de hechos son los que Dios acepta como actos de verdadera bondad? El segundo nivel de bondad que voy a compartir a continuación es el primer nivel de bondad que Dios reconoce como tal. Hasta ahora les he hablado del primer nivel de bondad. No importa quién me odie o hable mal de mí, no discutiré con esa persona, sino más bien la comprenderé. Este es el primer nivel de bondad. Sin embargo, Dios no considera este nivel como bondad. Esta es la bondad que la gente del mundo considera como algo bueno. Dios considera bondad a partir del segundo nivel. ¿Cuál es entonces este segundo nivel de bondad? Desde luego, no debe tener ningún tipo de resentimiento ni devolver mal por mal. Pero además, no necesitará contener su resentimiento ni su decepción. No tendrá ningún tipo de odio, ni sentirá antipatía ni molestia contra otra persona. Este es el nivel mínimo de bondad que Dios reconoce y acepta como tal. Por cierto, hay pasos a seguir hasta llegar a este nivel. Cuando somos objeto de alguna maldad, momentáneamente podremos sentir algún resentimiento o malestar en el corazón, aunque no devolvamos mal por mal. Pero aún en esos momentos,
Si controlamos nuestra mente y procuramos comprender la situación con bondad, podremos alcanzar el nivel de bondad en el cual no tendremos ningún tipo de resentimiento. Deberá seguir este proceso. Primero, olvidar rápidamente el mal sentimiento y luego cambiarlo por uno bueno. Repetirá este proceso varias veces y así no tendrá más resentimiento. Esto lo podemos ver en el caso de José, el esposo de la Virgen María. Si otro hombre que no fuera José se hubiera enterado que su prometida estaba embarazada sin saberlo, ¿qué creen que hubiera hecho? Hubiera acusado a María de adulterio y la habría castigado conforme a la ley. O, si lo hubiera aceptado, no se hubiera sentido seguro de su prometida. Hubiera tenido algún tipo de resentimiento pensando que su novia lo habría traicionado. No obstante, en Mateo capítulo 1, versículo 19, se menciona: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Se imaginan la actitud tan recta y justa de José? Por favor, hermanos, intenten por un momento ponerse en la situación de José. José no había recibido el Espíritu Santo y, sin embargo, tenía un corazón extremadamente bondadoso. Por ello, la Biblia dice que José era un hombre justo y que había planeado enviar lejos a María para que nadie la acusara. No la reprendió, tampoco se enojó con ella, no la insultó ni la increpó preguntándole: ¿cómo es posible que estés embarazada si eres mi prometida? José solo quería discretamente enviar lejos a María. Por esa actitud tan bondadosa de José, Dios pudo decirle que el bebé que María había concebido iba a ser Jesús, el Salvador de la humanidad. José era bueno y por ello podía oír la voz de Dios. Solo aquellos que tienen un buen corazón pueden oír la voz de Dios. Los cristianos deben alcanzar al menos este nivel de bondad. Solo entonces el diablo y Satanás no lo podrán tocar y no tendrán que pasar por pruebas ni dificultades. Al respecto, Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 menciona: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Presten atención, hermanos. Dice la cita: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Una pregunta: ¿qué pasa si usted practica el pecado? La Biblia claramente nos dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, si usted peca, es que no ha nacido de Dios. Está todavía en las manos de Satanás y del diablo. Continúa el versículo: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si vive en pecado, aun cuando venga a la iglesia los domingos, Dios no lo podrá proteger ni tampoco lo podrá bendecir. Hermanos, les pido ahora a todos que se examinen y vean si en verdad tienen un buen corazón o no. Imaginen por un momento que le he encargado una tarea y que ese trabajo no se ha realizado correctamente debido a una equivocación del grupo de hermanos que está a su cargo. En este tipo de situación, muchos de ustedes se arrepienten y me dicen: reverendo, ha sido mi falta, no cumplí correctamente con mi labor. Es muy raro que alguno culpe a otros hermanos o que me dé pretextos, procurando evadir su responsabilidad.
Sin embargo, ¿qué hacen después? ¿Realmente se sintieron responsables y trataron de corregir lo que habían hecho? ¿O tal vez, en el fondo de su corazón, querían culpar a otra persona por el mal rato que acababan de pasar? Usted admitió su falta y aún así quiere culpar a otro hermano por ello. Si dice que ha sido su falta, entonces debe examinarse y procurar cambiar. Usted es el que debe cambiar, y no solo cambiar, sino también debe procurar hallar la forma de expresar su aprecio y amor al grupo de hermanos o hermanas que colaboran con usted en el ministerio para mejorar su labor y no equivocarse otra vez. Aquellos que tienen bondad en su corazón admitirán su falla y se examinarán. Entonces, Dios les dará gracia y les ayudará para que no vuelvan a equivocarse. Proverbios capítulo 12, versículo 2 cita: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Hay otra cosa que debe examinar: ¿cómo se siente cuando ve a otro hermano o hermana que se le llama la atención? ¿Acaso no ha pensado, qué bueno que le haya pasado eso? O quizás usted mismo también lo ha criticado. Pregúntese, ¿se sintió bien cuando regañaron a ese hermano? ¿Se alegró porque se equivocó? Si en verdad tiene bondad, le dolerá el corazón cuando a otro hermano lo critican por una falta que usted cometió. Aun cuando no sea algo que esté directamente relacionado con usted, debería pensar, no hubiera sucedido eso si yo lo hubiera ayudado. Y se lamentará por lo ocurrido. Ahora bien, si lo que ha sucedido tiene que ver directamente con usted, deberá ser honesto y asumir su responsabilidad. Por eso, algunas veces tal vez parezca que los de buen corazón pasan por pruebas, pero al final Dios los bendecirá. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy hemos visto el primer y el segundo nivel de bondad. El primer nivel es cuando no devuelve mal por mal. Sin embargo, lo único que hace es contener su enojo y resentimiento en su corazón. Hermanos, deben recordar esto. Deben grabar en su corazón lo que les voy a decir. Quizás saber contenerse sea algo bueno ante los demás, pero ante Dios no lo es. Dios considera y reconoce como verdadera bondad a partir del segundo nivel. En este segundo nivel, no solo no devolverá mal por mal, sino tampoco guardará ninguna clase de resentimiento ni enojo. Digan amén si me están entendiendo, hermanos. Por ejemplo, digamos que enfrenta algún tipo de problema y usted se enoja. Eso significa que todavía tiene maldad en su corazón. Hermano, debe despojarse de eso. Debe sacarlo y echarlo fuera de su corazón. Solo entonces podrá controlar su mente y su corazón. Sin embargo, hay ocasiones en las que deberá expresar su enojo. Un enojo justo y santo, porque será producto de la bondad, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. El Señor se enojó cuando vio que los cambistas estaban vendiendo en el templo. Hizo un azote de cuerdas y volteó las mesas. Lo hizo porque estaban deshonrando la casa de Dios. Profanaban el santo templo de Dios. No obstante, actualmente, la gente vocifera e incluso se pelea dentro de la iglesia,
pecan y hacen cosas indebidas dentro de la casa de Dios. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Están insultando y deshonrando a Dios. Esa gente está muy lejos de la bondad. Si quieren romper con la maldición y evitar la ira de Dios, deberán de arrepentirse. Volviendo al mensaje, el segundo nivel de bondad es aquel en el que no tiene más resentimiento en su corazón. Si llega a este nivel, entonces el reino de Dios estará en su corazón. No sentirá ningún tipo de molestia ni incomodidad. Todos los días estará lleno de la gracia y del amor de Dios y tendrá siempre gozo, paz y agradecimiento. Ya les he compartido que cuando lleguen al nivel del Espíritu, el mismo Espíritu Santo les dará gozo y paz. Y también tendrán una sobreabundante bondad. Satanás ni el diablo podrán tocarlo. Y si pasa por pruebas, serán pruebas para bendición. Si alguien que anda ya en el Espíritu atraviesa por pruebas, esas pruebas lo llevarán a un nivel mayor del Espíritu. En el reino espiritual hay niveles. Y para llegar a un nivel superior, deberá pasar por pruebas. Y estas pruebas serán para su bendición. Una vez que las haya pasado, será bendecido. A través de las pruebas podrá llegar al nivel del Espíritu que Dios desea para usted. Solo con bondad podrá superar toda clase de situación. Por ello, luego de la prueba, recibirá el consuelo y la recompensa que Dios ha preparado para usted. Con toda seguridad, Dios le recompensará. Entonces, se imaginan el gozo y las bendiciones que recibirán si alcanzan el nivel más alto de bondad. Espero que puedan despojarse rápidamente de toda maldad y que alcancen al menos el segundo nivel de bondad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que en todo momento de su vida Dios camine con usted y lo exalte en el tiempo oportuno. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo,
al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Hallelujah. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Hallelujah. Hallelujah. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora hay una cámara. Pero ahora usted ya es mejor.
Las tírela, por fe, tírela. Pero no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. ¡Aleluya! AIDS. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo el SIDA? 7 años. For 7 years. So what happened tonight when you received? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fui sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. Dale una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just a turn around by yourself. Try, mira esta mujer. Aleluya. 6 años en cama. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl. Couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. ¿Está por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Aleluya. Praise the Lord. Espújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las cámaras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Thank you.